complicado, pero se empieza la capacitación a partir del día 15, durante una semana, la inscripción, para que traigan los currículum aquí en nuestra localidad. No es preponderante que tenga experiencia laboral para este tipo de cursado, y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder poner todo esto a disposición, agradecerle al gobernador de la provincia, a la presidencia de la nación, todos estos planes de capacitación y formación laboral para nosotros como gobierno es fundamental, darle herramientas genuinas de trabajo a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes de nuestra localidad. Así que simplemente eso, agradecerle su presencia y nuevamente tanto a la gente de Grimaldi como a Carlos por la cooperativa, a la gente de Lagos y todos los presentes, bueno, agradecerle su presencia aquí en nuestra localidad. Muchísimas gracias. Adela, si querés. Sí, yo, bueno, un poco ampliar lo que comentó Esther, la idea es capacitar a los jóvenes, más que nada, de acá y de Lagos, porque nos damos cuenta que no hay mano de obra calificada en algunas en algunas operaciones y en algunos sectores puntuales de producción. Entonces, bueno, la idea es capacitarlos y obviamente con la intención de que esas mismas personas que se capaciten puedan formar parte en un futuro de la empresa. Y bueno, y surgió esta iniciativa que nos pareció sumamente interesante, y también capacitar a gente de acá, porque uno al estar en una ciudad que es chica, en donde tenemos una gran cantidad de personal hoy por hoy trabajando, entonces bueno, cada vez es como que se nos complica más el hecho de conseguir gente capacitada. Y bueno, buscarlo de acá de la zona de Arroyo, de Lagos y cercano, porque todos sabemos que trabajar en otra ciudad se complica muchas veces por un montón de cosas. Bueno, los capacitadores van a ser dos personas de la empresa nuestra, que son dos personas que están sumamente capacitadas y con años en el oficio. Uno de ellos hace más de 30 y pico de años que está en el calzado, que va a ser el capacitador en el armado, y otra de las chicas también del aparado, que tiene mucha experiencia, que participó en capacitaciones. Y bueno, la idea es esa, arrancar el sábado 31 de julio, que son los sábados, los de armado son 4 horas y los cursos de aparado son de 5. Un total de carga horaria de 80 horas el armado y de 90 el aparado. Y bueno, es trabajar en conjunto con ustedes, con los municipios, para poder así capacitar a la población. Si me permitís, esta es una idea fundamental que hace siempre hincapié nuestro gobernador con el tema de la capacitación de nuestros jóvenes, de nuestros ciudadanos. Repito, para darle una herramienta genuina de trabajo y ganarse la vida de la mejor manera posible, no solamente con un plan. Nosotros, si bien esta oficina de empleo que ustedes están viendo, que fue creada y reabierta por la Municipalidad de Arroyo Seco, no solamente apunta a estos tipos de cursos que ya nuevamente les quiero agradecer, en nombre de la Municipalidad y la ciudadanía de Arroyo Seco, que siempre Grimaldi nos abrió la puerta para estas cosas. No es solamente para capacitación solamente. Nosotros tenemos un banco de datos que queremos avisarle esto a los vecinos, manifestarlo, aprovechar que están los medios, agradecer que están los medios acá. Tanto Gabriela Carpaño, quiero agradecerle, a Silvio D'Agostino, el director del área de producción, a Sebastián, que permanentemente está acá en la oficina prácticamente todos los días, está a la tarde acá. Recibimos todos los datos de los profesionales y los que tienen algún tipo de oficio en la ciudad. Entonces hay un banco de datos en los cuales el vecino se puede acercar a nuestra localidad, a esta oficina de empleo, para ver si necesita un plomero, un gasista,
cualquier tipo de oficio, nosotros le vamos a dar esos datos también, como para que el vecino tenga esa comodidad, que no tiene que estar deambulando en otros lugares para ver si puede solucionar un problema particular en su vivienda. Lógicamente, el fuerte de la oficina de empleo es el tema de las capacitaciones, de traer todos los cursos habidos y por haber de provincia y de nación, como lo estamos haciendo, como el Santa Fe Mac, como el tema de los cursos de fibra óptica y todos los otros demás cursos que estamos realizando desde el municipio. Pero quiero hacer hincapié que esto no es solamente, es muy dinámica esta oficina y va a ser exclusivamente para que cada vecino de nuestra localidad tenga acceso a un montón de datos, que no lo pueden tener por motus propio, y van a tener el acompañamiento de todo el personal que está acá adentro, que está Gabriela, está Sebastián, están los chicos, está Silvio, están todos los chicos que permanentemente están asesorando a nuestros vecinos. Para nosotros eso también no es un tema menor, es un tema fundamental. Mira, hoy a la mañana hablaba con el ministro de Seguridad sobre esta situación puntual que teníamos, esta pequeña inauguración o este pequeño espacio para darle un servicio a la comunidad, y la verdad que lo veían con muy buenos ojos, porque eso es lo que nos está pidiendo el gobernador a cada uno de los intendentes, que hagamos hincapié en esto, en producción, en lo que son los caminos rurales, en un montón de situaciones, porque geográficamente Arroyo Seco y todos los pueblos vecinos a Arroyo Seco están estratégicamente enclavados en el corazón del país. Es una zona muy importante para la nación también, que esta zona funcione como tiene que funcionar. Tenemos todos los elementos dados como para que se pueda producir más empleo, se pueda producir, salir más producción de nuestra localidad, que los chacareros puedan sacar su cosecha en tiempo y en forma, teniendo los caminos adecuados. Día de mañana creo que llegan, o el viernes llegan gente de vialidad nacional y provincial a nuestra localidad por algunos temas puntuales. Bueno, son temas que todo tiene que ver con todo. Como decía antes Adela, nosotros, Arroyo Seco se caracteriza por el tema, se conoce mucho por el tema del calzado, muchísimo, pero está faltando, así como faltan el calzado, faltan plomeros, faltan electricistas, falta gente que sepa colocar fibra óptica, falta gente que sepa hacer distintos tipos de albañilería, especialización en revestimientos exteriores. Bueno, todas esas cosas nosotros apuntamos para que esa gente tenga una salida laboral acorde a las circunstancias y que dignifique al ser humano, que es lo que a nosotros nos interesa. Que el ser humano esté dignificado a través de un trabajo genuino y con un oficio propio. Y por eso nunca me voy a cansar de agradecerle a la gente de Grimoldi, en este caso, que bueno, hemos hablado muchísimas veces y hemos trabajado muchas veces en conjunto, y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, Carlos, gracias también, porque sé que son una de las pocas personas que están inscritas en provincia como para capacitar, como corresponde a la gente que hay que capacitar, porque esto es un tema para nosotros serio, no es una nota, no es simplemente mostrar que se está haciendo algo, no. Nosotros vamos a los hechos concretos, reales y palpables, que el ser humano, el ciudadano, pueda el día de mañana poder aplicarlos en su vida cotidiana. Así que muchísimas gracias, simplemente quería aclarar eso, que esto tiene una multifunción, no solamente, repito, para el tema de una oficina de empleo, sino brindarle otro tipo de servicios a los ciudadanos que vienen todos los días a pedirnos lo que se imaginan, datos de esto, de lo otro, algún trámite bancario, algún trámite a nivel provincial, a nivel nacional, de vacunación. Bueno, todas esas cosas sirven en esta oficina, y ustedes verán que también el API está incorporado a este sector de la ciudad, en el corazón de la ciudad, donde a mucha gente también le viene muy cómodo, a la mayoría de la ciudadanía, que esté la oficina del API en este sector de la ciudad de Arroyo Seco. Así que muchísimas gracias y que tengan buen día. No tengo más nada. Intendente, ¿alguien podrá decirnos cuáles son los requisitos para poder estar en estos cursos? ¿O hacia quiénes van? Silvio. Sí, bueno, buenos días.
creo que todo lo que tiene que ver con los cursos lo ha mencionado Adela recién. Los cursos se van a dictar dentro de la empresa Grimoldi con cargas horarias los días sábados. Las inscripciones se van a hacer durante una semana. Tenemos que tener un cierre para que ellos puedan reorganizar el tema de los cursos de acuerdo a la capacidad. Sí, y a evaluar la gente que se viene a inscribir y nosotros preseleccionarlas para hacer las capacitaciones, porque los cupos son limitados. Claro, por eso decía, hacia quiénes van dirigidos, ¿no? Porque no, si hay el una rango selección... de edad es de los 16 a los 29, a los 29 años, pero dentro de las personas que se vienen a inscribir, nosotros hacemos otra preselección, porque si vienen 100 personas, 100 personas no se pueden capacitar en esta primera etapa. Después, si hay otra etapa, sí, pero nosotros vamos a evaluar con el jefe de planta, que es Pablo Furlán, las personas que van a arrancar en esta primera etapa. Que es el capacitador, obviamente, que tiene, en este caso, la empresa Grimoldi, por otro lado, la gente de cooperativa era lo mismo. Habló ella de una primera etapa y es cierto, y además teniendo en cuenta también la capacitación en capacidad de persona, valga la redundancia, por el tema COVID y por el tema de desarrollo. En la empresa, ¿por qué? Porque todo el material se tiene en la empresa, y vuelvo a repetir, en una primera etapa. Una semana para anotarse, que es desde mañana hasta el jueves próximo, directamente trayendo los currículum acá, en la información que pasaremos además dos correos electrónicos que van a tener para poder incorporar algún otro, y después la preselección lo hará directamente la empresa, que es o el capacitador de las empresas. Es importante, inclusive por el tema de edades, no necesariamente es excluyente el tema de tener alguna experiencia previa, sí el tema de estudios secundarios completos, que es lo único que requiere, porque es algo que además también pide de provincia dentro de estos cursos, que garantiza la continuidad futuro con un tema laboral, que es un tema para charlar a futuro, una vez que ellos tengan el personal adecuado, la operativa, empezar a trabajar y empezar a nosotros, que es lo que hace el intendente permanentemente, a ir por más, por algunos otros cursos o para algún otro acompañamiento, en este caso un sector y para otros sectores de la ciudad que también lo están requiriendo. Silvio está diciendo con esto que la gente que termine capacitada en esos cursos va a tener un espacio laboral en Grimoldi o en la cooperativa Posta de San Martín. Y de eso se trata, de capacitar a la gente. Nos ha pasado en cursos anteriores con la gente de Grimoldi, por ejemplo, que las capacitaciones muy chicas que habíamos hecho, ellos no esperaron a terminar el curso, sino que vieron, corregime Adela, vieron en ese momento potencial y tomaron directamente desde la empresa.